Amigos de la Mechita, espero se encuentren muy bien. Vengo a contarles hoy todo acerca de la entrevista que tuvo Tulio Gómez con el Petiso Arango. Una entrevista donde habló de muchos temas, de la actualidad del equipo, de posibilidades. Y en ese orden de ideas, Tulio arrancó la entrevista hablando acerca del tema de Jason Guzmán. Para nadie es un secreto que Jason Guzmán es uno de los amores de Tulio Gómez, este jugador de Envigado, que hasta hace pocos días se daba como contratación fija para el Cruzeiro, pero que al final terminó cayéndose. Tulio al respecto dice, a mí este jugador me encanta, me gustaría traerlo a la América de Cali, pero en este momento por el tema económico se nos hace muy difícil. Ratifica que lo de Jason Guzmán en este momento es un tema bastante complicado. Además de esto, el Petiso pues, le pregunta a Tulio, le puso a hablar de varias cosas, entre las cuales destaca el tema de Juan Cruz Real. Acerca del actual técnico del América, Tulio fue tajante y dijo que si no hubiera clasificado en los 8 de la Liga de Play, lo más posible era que hubiera continuado como técnico del América. ¿Y por qué? Porque Tulio hace un análisis que es bastante claro y que en algún momento en este canal lo hice y se los compartí. Y es el tema que era muy difícil conseguir un técnico para que tomara al equipo, además un técnico serio de pergaminos, faltando tan poco tiempo para iniciar una Copa Libertadores. Entonces él esgrime que cuando el barco está en una tormenta, su capitán no puede irse. Entonces también habló del tema Gerson González. Ustedes saben que Gerson es técnico de las inferiores, histórico del equipo, y dice que por el momento Gerson tampoco hubiera podido dirigir la Copa porque no tiene escarapela FIFA Pro. Para dirigir la Copa Libertadores, los técnicos deben tenerla, y en este caso, pues Gerson, no cuenta con ella. Entonces dejó claro el tema de Juan Cruz Real, que él trajo jugadores como el mismo Joao, como el Chirri Murillo, cuando digo él, hablo de Tulio Gómez, y que realmente pues, no han tenido la oportunidad para mostrarse, pero que confía en esos jugadores. Además de todo esto, se le tocó el tema de la renovación de Jesús Cabrera. Ustedes saben que Jesús Cabrera es un jugador que lleva mucho tiempo en el América, de hueso rojo, que como hinchada queremos, y está en el tema de su renovación. Tulio dice que su interés es que Jesús renueve, están en negociaciones, y que él está seguro que Jesús se va a retirar en el América. Su mirada está en que Jesús se retire en el América, Luis Paz igual, y asimismo, como todos sabemos, Adrián Ramos termina contrato en diciembre y el interés de Tulio es renovarlo y que Adrián Ramos, como estandarte, figura, ídolo que es del equipo en estos momentos, termine su carrera con el rojo. Habló también del tema Santiago Moreno. Santiago Moreno es la joya de la corona del América, todos lo sabemos, un jugador joven, increíble, y Tulio se refirió a él de esta forma. Es un jugador disciplinado, buena persona y con talento. Eso es lo que tiene Santiago Moreno y es lo que uno debe buscar en un jugador. Se le preguntó acerca de los rumores de posibles propuestas desde Brasil por este jugador. Una opción que salió hace muy poco en que decían que estaban ofreciendo por él $600,000 o de $600,000 o $1,000,000. Tulio también fue muy claro en este tema y dijo que por nada del mundo vendería a Santiago Moreno en ese dinero, que Santiago tiene un valor mucho más alto y que en estos momentos en América no se ha pensado en vender al jugador. Llegó a dos temas que son temas, digamos, que desde hace mucho tiempo se tocan en América. El tema Rodallega y el tema Steven Mendoza. Rodallega, Tulio dice, Rodallega terminó contrato en junio. Él debe estar ganando mucho allá, nosotros podemos hacer un esfuerzo, pagarle incluso hasta la mitad, pero debe ser consciente de la economía del equipo americano. Además de esto, Rodallega tiene una deuda con la hinchada del América de jugar en el rojo y, más importante, con su padre, porque le prometió a su padre que jugaría en el América. Los que tienen conocimiento saben que el papá de Rodallega era hincha del América y siempre quiso verlo jugar en el equipo rojo, era el equipo de sus amores. Y Rodallega le hizo esa promesa. Tulio dice, Rodallega es un tipo de 35 años, pero
la sigue rompiendo y nos serviría mucho. Amanecerá y veremos si finalmente lo de Rodallegas se da buen término ahora que queda sin contrato libre y puede llegar por fin al América, lo que muchos esperamos, lo que el mismo Tulio espera. En el caso de Steven Mendoza sí fue muy claro. A Steven Mendoza lo adquirió el equipo que lo llevó desde Francia y realmente es muy difícil que ese jugador pueda estar en la órbita del América porque ya el equipo en el que está es el dueño de sus derechos. Entonces prácticamente lo descartó. Dice además Tulio que le dolió mucho la salida de Edwin Velasco, que con Edwin estaba todo arreglado, pero le dañaron el oído desde Junior y el jugador terminó yéndose. Que el jugador no tuvo la delicadeza de decir, venga, aquí me están ofreciendo esto, negociemos, y se terminó yendo. Pero que es consciente que es un muy buen jugador y que le dolió su salida. Al igual que la salida de Martínez Borja, jugador que en el 2018 estuvo entre los goleadores del mundo y que Tulio lo tiene en aprecio y dice que en ningún momento fue sindicalista, que todas esas teorías conspirativas que salieron, rumores sobre que Martínez Borja paraba el equipo, eran mentiras. Entonces limpia el nombre también de Martínez Borja y pues deja muy claro que su salida también le dolió. En el aspecto económico, dice que ha pensado mucho que qué le conviene más a la América. Si seguir en los ocho, concentrarse en el torneo local, ganar el tricampeonato o avanzar a la segunda ronda de Copa Libertadores. Si consigue el tricampeonato, se asegura 3 millones por la ronda, por la primera ronda de la Copa Libertadores del próximo año. Pero si pasa de ronda en esta Copa Libertadores, se ganaría $1 millón. Entonces, que eso lo ha tenido mucho pensando, pero que al final no sabe qué sería mejor. Obviamente, los 3 millones son más dinero y el tener la posibilidad de jugar otra Copa Libertadores es muy importante, gracias a lograr el campeonato nuevamente en la Liga Betplay. Pero también hacer una muy buena presentación en el América, en la Copa Libertadores por parte del América, sería preponderante para borrar de pronto esa presentación que se tuvo en el 2020 y que no fue la mejor. Además hay que tener en cuenta que América, desde en las últimas 3 participaciones que ha tenido en Copa, no ha clasificado a la segunda ronda. Y esas participaciones fueron en el 2005, en el 2009 y la última que fue en el 2020. Así que la Copa, además de ser un sueño de todos nosotros los americanos, ya se convirtió en un deber. Por último, habló también de un tema que de pronto para muchos pues es desconocido, pero Tulio fue claro. Él piensa que su equipo, que el América, que nuestro equipo, le quedó faltando un killer, un 9 goleador y un lateral izquierdo, a pesar de que dice que Nicolás Giraldo no lo ha hecho mal. Pero asegura y asevera Tulio Gómez que si América clasifica la segunda ronda de Copa Libertadores, reforzará el equipo, ojo, con un delantero goleador y con un lateral izquierdo. Ese es el resumen de las noticias que entregó Tulio Gómez acerca del América, de posibilidades, de la actualidad del equipo. Quiero leerlos a todos, que me digan cuál es su pálpito en esta Copa Libertadores que arrancamos contra Cerro, si les gustan las noticias del América, del tema de posiblemente refuerzo de un killer 9 goleador y de un lateral izquierdo si pasamos a segunda ronda, dónde creen que el equipo se debería reforzar si esto llegase a ocurrir, si prefieren la Copa Libertadores o lograr el tricampeonato. En fin, quiero leer los muchachos. Su amigo Jairo Larte se despide, no sin antes decirle y pedirles que nos sigan apoyando con un me gusta en este video, que se suscriban a nuestro canal de La Mechita, activen esa campanita para que todos los videos les lleguen automáticos y agradeciéndoles también por el apoyo. Síganos en Twitter en @lamechita11 y me despido. Muchas gracias, cuídense y a apoyar a La Mechita con todo en Copa y en las finales de la Liga Betplay. Cuídense, hasta luego.